Hola, ¿qué tal niños y niñas? Mi nombre es Eugenia Millán Vargas y en esta ocasión les voy a contar acerca de una historia que tengo para ustedes. No olvides que para esta ocasión debes de manejar tu material como es la libreta y tu lapicera. Ya sabes que debe de contener tus colores, tu lápiz, tu goma, tu resistol. Bueno, les hablaba de esta historia. Hace tiempo que yo llegué a un lugar que se llama Huixcolotla. Es un lugar muy, muy bonito, con un parque, con su iglesia, obviamente, y el Palacio Municipal. Todos los días, al realizar estas actividades, los habitantes, por ejemplo, me llamó la atención esta actividad económica, es el papel picado. Los hay de diferentes formas, tamaños, colores y figuras. Y también para todas y varias ocasiones, bodas, bautizos, cumpleaños, en la infinidad que tú te lo puedas imaginar. Otra actividad económica que a mí me llamó la atención fue que hay una central de abasto. Es muy grande, abastece casi toda la región de Tecamachalco, de Tepeaca, hacia el sur también. La mercancía llega en grandes camiones. Por ejemplo, en nuestra central de abasto podemos encontrar cebollas en arpillas. ¿Tú te imaginas cuántas cebollas puede contener esta arpilla? ¿Cuánta gente puede haber en este momento en la central? ¿Te imaginas a qué hora se levantan o a qué hora se acuestan? También podemos encontrar varias frutas, verduras de temporada, incluso jitomates, chiles, cebollas. También no olvides observar que en cada una de ellas se muestran precios. Precios al mayoreo, al menudeo. Y también se pueden vender a granel, como las semillas o los frutos secos. Tenemos también esta variedad y este tipo de alimentos. Observa muy bien la cantidad de en cada una de las presentaciones. Como te comentaba, también puedes encontrar material para las artesanías y para la comida. Todos los días nosotros utilizamos los números. Todos los días en San Salvador Huixcolotla, al levantarse, al trabajar, al estudiar, siempre se están utilizando los números. Recuerda que desde hace mucho tiempo los hemos estado ocupando en jeroglíficos y actualmente en forma de número, que ya muestran una cantidad. No olvides que nuestros números los podemos empezar a contar a partir de una unidad. Es muy importante. La unidad siempre va a ser uno. Todo lo que tú puedas contar a partir de uno. Un árbol, una pelota, una semilla, un minuto, uno. Un lápiz incluso. Y al contar 10 unidades, formamos nuestra decena. Por ejemplo, aquí tenemos manzanas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. A esto se le llama una decena. Y al juntar 10 decenas, formamos una centena, que es la agrupación de 100 unidades, objetos o cosas conformada por unidades y por decenas. ¿De acuerdo? En esta ocasión, vamos a utilizar nuestras fichas. ¿Por qué? Porque en ellas podemos observar, ordenar o desordenar nuestras cantidades. Por ejemplo, si tú puedes armar fichas blancas de diferente tamaño, color, puedes jugar lo que es un memorama, tener varias fichas
desordenadas y tú poco a poco ir ordenando, ya sean decenas, centenas o unidades, no lo olvides. Observa muy bien cómo estamos colocando nuestras fichas. De acuerdo a esto, tú puedes ver y revolverlas por turnos con un compañero, con una amiguita. Por ejemplo, cuando armamos los equipos y jugamos solamente en parejas por ahora, en el caso de Julieta Michelle o el de Aarón, que les encanta jugar en parejas. Por ejemplo, el turno de Aarón. ¿Qué número es el que tiene Aarón? Muy importante que lo observes. Puede ser este número o este número. ¿Tú cuál crees que sea? ¡Oh! 9. Muy bien. Lo colocamos correctamente. Aarón, nuevamente Aarón va a tomar otra ficha porque tiene que ganarle a Julieta. Y él va a buscar otro número. Le gusta este. Muy bien. ¿Qué número crees que tenga Aarón? ¿Segura que será 300? Bueno. Aarón los colocó de esta forma. ¿Ya viste? Ahora le toca el turno a Julieta. Julieta rápidamente agarra y toma este número. También vuelve a tomar otro número. Observa muy bien. Observa bien la cantidad de números que tiene aquí y la cantidad de números que tiene aquí. ¿Estará correcto que Julieta haya colocado el número aquí y que Aarón lo tenga también de este lado? ¿Tú qué piensas? Bueno, como es una cifra, debe de colocarse a un ladito. Lo mismo sucede con Julieta. Debe colocar su número a un lado, porque solo muestra unidades. Mucho ojo con eso. Ahora sí, ¿quién crees que tiene el número mayor? Muy bien, Aarón. Exactamente. Él es el que gana esta partida. Ahora le tocará el turno a otro compañero y a otra compañera. Sucede que en el salón siempre, siempre nos ganan los niños. Y ahorita en esta ocasión, la suerte es la que va a decidir quién ganará. Entonces ahorita le toca el turno a Arcos, a mi niña Arcos, que así la llamo porque tiene el nombre. Hay 3 niñas que se llaman Jimena. Entonces Arcos saca 2 números, pero observa cómo los coloca. Y nuevamente su compañero Juanito, que es más listo, los coloca de esta forma. ¿Logras observar los números? ¿Quién crees que tenga el número más alto? ¿Están bien colocados? Ahora sí. ¿Quién tiene el número más alto? Juanito. Juanito es el que nos gana esta ocasión. Muy bien. Todas estas fichas las puedes recortar, las puedes armar y jugar con tus compañeros hasta que encuentren el número más alto o los turnos que necesiten para jugar. Te presento a estos animalitos, a estos bichitos, que tú los puedes observar y al más pequeño que muestra una unidad. Esta unidad, ¿ya lo observaste? Que solamente tiene una manchita a nuestro gusanito. Observa a nuestro siguiente gusanito, que se llama decena. ¿Cuántas manchitas le salieron? ¿Y cuántos pedacitos tiene? ¿Tú alcanzas a observar? Ahora, este animalito que se llama centena, ¿cuántos cuadritos crees que tendrá? ¿Cuántas manchitas crees que debe de tener? Observa que está repartido en decenas para llegar a la centena. ¿Si alcanzas a observar?
alcanzas a observar el tamaño de nuestro gusanito conforme se va extendiendo hasta llegar a la centena. ¿De qué tamaño te lo imaginas que será? Recuerda, en todo momento, en todo lo que hacemos, siempre los números estarán presentes. Imagínate, hasta en la naturaleza tendremos la presencia. ¿Alcanzas a observar a nuestro gusanito el tamaño que está, del que va creciendo? Ok. Es muy importante que recuerdes que una unidad será uno. Uno de lo que tú quieras contar. La decena serán 10 y la centena serán 100 unidades. Con este material también podemos ocupar nuevamente las fichas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, o cuando vamos a la escuela, se nos olvida a veces contar. Y a veces, por ejemplo, recuerdo mucho a Aarón, porque me dice que después del 1, pues sigue el 2. Muy bien. Él está muy contento. Ya se sabe que del 2 sigue el 3, luego el 4, luego el 5, luego el 6, hasta llegar al número 10. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué número sigue después del 10? Dice Aarón, no, pues sigue el 20. ¿Está correcto? ¿Ustedes creen que está bien, Aarón, que después del 10 siga el 20? No, ¿verdad? Seguirá el número 11. Y volveremos a utilizar unidades para llegar al número 20. ¿De acuerdo? Seguirá el 11, luego seguirá el 12, que tiene que ser el 10 y el 2. Luego el número 13, que seguirá el 10 y el 3. Y así sucesivamente hasta llegar al número 20. Todos estos números debe recorrer Aarón para alcanzar nuestra decena. Y también para alcanzar nuestra veintena. ¿De acuerdo? 2 veces 10 o el número 20. Bueno, con nuestras fichas también vamos a darle el orden. Recuerda que el orden se lo puedes dar de manera ascendente o descendente, del mayor al menor. O incluso pueden ser, recuerda que ya lo trabajamos, números de 3 en 3, números de 4 en 4, números de 5 en 5. A ver, Jimena, dime si el orden que estoy colocando yo es correcto. Dímelo. ¿Estás de acuerdo que están ordenados bien los números? No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no estás de acuerdo? ¿Por qué? ¿Qué nos falta aquí en nuestras fichitas? A ver, ¿estas están bien? ¿Las azules están bien? Bueno, las azules están bien. ¿Las rojas están bien ordenadas? No. Ah, ¿cómo las quieres ordenar? ¿Del mayor al menor o del menor al mayor? Bueno, esas son tus opciones. Yo te las puedo ordenar así. ¿Qué te parece? ¿Se vale? Porque las estás ordenando. Ahora, también hay otras fichas que cuando ya llegamos al 90, debemos de llegar a la centena que nos mencionaba al principio. Muy bien, qué bueno que ya lo observaron, que aquí ya encontramos el error. Ok,
Ahora sí, continuamos con las centenas. ¿Ya observaste? Abusada porque no queremos otro error. Bueno, y llegamos al 900. ¿Tú crees que hasta ahí podemos contar? Claro que no. Yo sé que ustedes poco a poco han ido aprendiendo más y más números. ¿Y tú? ¿Hasta qué número te sabes? Sí, podemos llegar a muchas cantidades y más grandes. Te mencionaba que en el mercado no solamente llegamos al 900, o cuando cocinamos, o cuando vamos a trabajar, no solamente ocupamos hasta el 900 o del 1 al 10. Utilizamos números más grandes. Para esto, te voy a mostrar mi siguiente. Este es un pizarrón mágico. ¿Por qué mágico? Porque pues, podemos hacer muchas cosas divertidas. Utilizamos nuestra ficha, utilizamos nuestro marcador. Y, por ejemplo, este juego también te va a servir a ti cuando tengas que contar, tengas que sumar. Incluso te puede servir para multiplicar. Las fichas las vamos a colocar aquí, en nuestra bolsita mágica. Aquí podemos guardar, sacar muchas cosas divertidas. Por ejemplo, igual por turnos, vamos a tomar la ficha. Tomamos otra ficha que sea de diferente color de preferencia. Muy bien. Aquí fue el turno de Carlitos. Este es Carlitos. ¿Tú crees que están bien ordenadas las fichas? ¿Cómo las podemos colocar? Aquí mi pizarrón ya tiene colores. Colocamos nuestras fichas de acuerdo al color. ¿Qué número formamos? Acuérdate que esta vale 100. ¿Te imaginas aquí colocar los números 100? Esta vale 10. Colocamos el número 10. Y esta vale 1. ¿Cuánto tenemos entonces? ¿Sí sabes leer cuántos tenemos aquí? Sí. Dice 111. ¿Lo sabrás escribir? Sí. Lo intentaremos. A ver. 111. Muy bien. ¿Por qué pizarrón mágico? Porque con un trapito, con tu mano incluso, puedes borrar la cantidad que escribiste aquí. Ya verás que es muy fácil, mira. Y ahora, tengo otra forma de mostrarte cómo podemos jugar con este material. Por ejemplo, si tú borras, regresamos las fichas, puedes jugar con otro compañero, pero con ayuda de el dado. Y esta va a ser otra forma divertida en la que tú te puedes aprender y puedes conocer más números. Por ejemplo, el primer turno será... ¡Oh, ya! A ver, Juanito, ¿cuánto cayó ahí? 5, muy bien. Ese turno será para las unidades. ¿Sale? Colocaremos 5 unidades. Muy bien. Ahora, el siguiente turno será para las decenas. Ok. ¿Cuántas? Volveremos a tirar nuestro dado para que tú puedas obtener un número diferente. Ahí está. 2. Buscaremos nuestras decenas. Y el siguiente turno será para las centenas. ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, ay, ay! Mira, volvió a caer 5. A esta vez colocaremos 5. 5. Ahora.
¿Podrás contar qué cantidad tienes ahí? Sí. ¿Cuántas centenas? Empezaremos por las unidades. ¿Cuántas unidades tienes aquí? 5. Muy bien. ¿Cuántas decenas tienes aquí? 2. Solo colocaremos el 2. Y al final las centenas. ¿Cuántas centenas tienes? 5 colocaremos. Ahora sí. A ver, Lupita, ¿vas a poder leer esta cantidad? ¿Sí? A ver. 525. Muy bien. Entonces, anotaremos la cantidad aquí. ¿La vas a poder escribir, Lupita? No olvides repasar tu número 500. Ya me comí una S. 25. Recuerda que debes de leer muy bien para poder escribirlo, ¿sale? 25. No dejes de repasar tus números. Ahora sí, 525. ¿Sí está bien? Muy bien. Ahora sí. ¿Ya está bien? Muy bien. Felicidades. Ya leíste el número y ya lo pudimos escribir con tu ayuda. No olvides, este material te sirve de mucho para practicar la lectura, la escritura de tus números. Siempre y cuando manejes unidades, decenas o centenas. Continuamos. Para esta actividad, tú vas a utilizar el color que tú más gustes. Yo en esta ocasión traje mis cuadrículas. ¿Las alcanzas a observar? Obsérvala muy bien. Tengo de manera vertical, ¿cuántos cuadritos crees que tengo? Y de manera horizontal, ¿cuántos tengo? ¿Ya los contaste? ¿No los has contado? Bueno, esta es una centena. Aquí tengo otra cuadrícula igual, entonces tengo otra centena. ¿Qué cantidad tengo aquí entonces? ¿Cuántos cuadritos serán? Muy bien. Sí que aprendiste a contar. Llevamos 200. Tomando en cuenta nuestra cuadrícula azul, te voy a mostrar esta. ¿Alcanzas a verla? ¿Has observado que no tiene rayitas ni cuadritos? ¿Puedes saber cuánto tiene en esta tira, cuántos cuadritos hay? Bueno, para que te ayudes, fíjate bien que las vamos a colocar encima de nuestra cuadrícula. ¿Cuántos cuadritos alcanza a cubrir de manera horizontal y de manera vertical? ¿Vale? ¿Cuántos son? Si aquí tienes, ¿cuántos aquí y cuántos aquí? Entonces, ¿qué cantidad tienes aquí? ¿Cuánto? Bueno, tu pizarrón o tu libreta puede servir para que tú anotes esas cantidades. Muy bien, te voy a mostrar otra cantidad que tú debes de calcular. ¿Cuánto tienes aquí? No, recuerda que aquí tenemos una centena. Entonces, en tu pizarrón, por turnos, o en tu libreta, con una tabla parecida a esta, tú puedes anotar la cantidad que te hace falta o que necesitas. Tienes 160. Igual, si el otro compañero no adivina, tiene un tache. ¿Podrás calcular cuánto tiene nuestra tira verde? ¿Cuánto tenemos aquí?
tenemos, recuerda, esta tiene 100, esta tiene 60, ¿y esta cuánto tiene? Entonces, la cantidad completa que tenemos aquí, ¿cuánto es? Muy bien. Tenemos 190. Y también la puedes ir escribiendo, la puedes ir anotando en la libreta o repasando. No olvides utilizar centenas, decenas y unidades. Unidades, decenas y centenas. Bueno, agradezco la atención que has tenido en esta clase de hoy. No te olvides que mi nombre es Eugenia Millán Vargas. Y cuando tu maestro te lo indique o tengas estas clases, ya sabes qué opciones puedes retomar. Espero que te la estés pasando muy bien y que le eches muchas ganas a la escuela.